Amigos, luego vine. ¿Cómo están? Bienvenidos a Nuevo Ya. Y a ver, pa. Amigos, pues ya tenemos la tierra. Oigan, ¡tarán! Yo quería que se metiera el camión y que la dejara allá adentro y ya no batallar, ya no más extenderla, pero pues que no se pudo. Así es que bueno, vamos a hacer el trabajo pesado y vamos a meterla a carruchas. Ahorita ventajas es que está blandita, entonces pues está más fácil de meter, así que vamos a ver cómo nos va. Y amigos, arrancamos la metedera de tierra. Oigan, debo decirles que yo estaba pidiéndoles Dios que si entrara el camión. Pero bueno, tenemos una pequeña como trabe para el portón, para que no se mueva tanto. Y pues eso impide el paso al camión. Si no hubiera estado facilísimo, amigos, ya nada más se hubiera... se hubiera esparcido la tierra. Y bueno, esta vez nada más compramos un camión de tierra. Imagínense que esta casa, amigos, fácil lleva más de unos 15 camiones de tierra. 15 son poquitos. Ya hasta perdí la cuenta, amigos, de cuántos lleva. Pero bueno, vean qué bonitas se ven las gallinitas ahí, amigos. Las gallinitas ahí, con... ¡Ay, corre, corre! Pero bueno, debo decirles que estoy muy feliz y muy contenta de estar en este proceso. Y ya saben que a nosotros nada se nos complica y todo lo vemos como una bendición. Sí, a lo mejor pues sí, esto de rellenar pues sí ha sido tediosito, pero es una bendición, amigos. Es una bendición de estar rellenando pues tu casa. La verdad es que yo sí la veo mucho, mucho como una bendición. Y como una aventura. Y bueno, sí nos va a costar un ratito, porque rellenar pues siempre es tedioso, porque pues literal es agarrar carruchas de tierra y llevarlas para allá y repetir el proceso una y varias veces. Bueno, amigos, creo que el solecito no estuvo a nuestro favor, estaba haciendo demasiado sol, me llevé la verdad por eso una sudadera delgadita para que no se me quemaran los brazos y un sombrero. Y bueno, amigos, ustedes han visto, les voy a dejar aquí imágenes en la pantalla de cómo estaba antes el terreno y cómo pues de poquito a poquito, amigos, he ido se ha ido rellenando y construyendo. Y hay que ser fuertes en este proceso, amigos, y no darnos por vencidos a la primera, porque no vaya, es un proceso, amigos, es un proceso. Y créanme que cada granito vale la pena. Cuando por ejemplo ahorita la imagen que está viendo en la pantalla, luego la veo y digo, wow, imagínense si nos hubiéramos dado por vencidos a la primera, si hubiéramos dicho, no hombre, todo este, mejor nos gastamos bien a gusto la poquita de
de, no sé, de esta inversión en un viaje o en ropa o alguna fiesta para el, no, no, no. Y ya ver la casa y ya estar tan cerca es bien hermoso, amigos, bien, bien hermoso. Y vean, ahí andan las gallinitas, que fueron las que gozaron, amigos. Ellas sí gozaron la tierra, porque se andaban bañando. Ellas se bañan con tierra. Y bueno, vean, encontré un modo de meter la tierra. No sé si muy recomendado, pero me servía, amigos. Porque le avanzaba más rápido, miren. Nada más la volteé y ahí la pone la tierra y vámonos. Debo decirles que se me olvidaron los guantes. Y bueno, anteriormente este proceso lo hicimos, amigos, pero con ayuda de máquina. Cuando aún no existía esa trave. La máquina nos traía todo súper rápido. Y la verdad es que nos hizo un súper paro porque ella la acomodaba la tierra y así. Y esa vez que metimos la máquina, fueron 11 camiones esa vez. Y ya habíamos metido varios antes. Pero ya les digo, este proceso ya se dificultaría. Una, porque pues no valdría la pena el costo, porque pues sí son costosos, amigos. Todo es costoso. Lo de la máquina y mejor ahí de poquito a poquito. Ahí me prefiero ir en las tardes. Díganme si quieren acompañarme. Yo sé que es el mismo proceso, pero igual se motivan, ¿por qué no, verdad? Y bueno, si ven ahí, andaban los trabajadores y estuvieron ahí. Hoy es día sábado, literal el día que sale este video. Ese día fuimos a hacer el trabajo y fuimos a recibir la tierra y todo. Y fue bonito, amigos. La verdad es que se me metió así la inquietud. Dije, ay no, ya necesito rellenar. Y luego un día que iba para la casa, vi un cartelón que decía, se vende tierra para rellenar. Hablé y se me hizo súper bien el precio. Esta vez nos costó $1,000 el camión, amigos. El camión costó $1,000 y ya. Pues anteriormente lo hemos comprado hasta en 1,300, entonces dije, no, pues está súper bien. Y ya le dije, ¿me puede llevar uno hoy? Y todo se acomodó, me dijo, sí, en 2 horas lo llevo. Y ya, amigos, me apuré a hacer el quehacer y rápido me fui. Rápido me fui a recibir el camión, irle a pagar y ya. Y bueno, no lo hice yo sola, al último sí me ayudó poquito. Ya al último, cuando nos íbamos, me ayudó el trabajador que andaban. Y como esta semana tuvieron 2 trabajadores, amigos, no fallaron ni nada, lo cual me tiene muy feliz, muy contenta. Aparte de que muy buenas personas, cuando se salían las gallinitas ahí le echaban un ojo y ya llegando hasta la hora las acarreaban otra vez para adentro. Y yo feliz, amigos, feliz como una lombriz, porque es bien bonito, amigos. Así es que ustedes, si están construyendo, si están jóvenes y quieren hacer algo así, háganle, la verdad, háganle. Yo, sí, la verdad que sí, estoy bien feliz. Les digo que regresé ahorita, estaba buscando videos para mostrarles. Y fue bien bonito, amigos, fue bien bonito ver lo que se ha construido en un año. Y pues sí, sí paramos 6 meses, más de 6 meses se paró la construcción. En cuanto llegó diciembre, ya nada más diciembre se construyó y otra vez ya, no, 9 meses. Pero bueno, el año pasado andábamos rellenando. Y pues nada, amigos, bendecidas. Así que bueno, los dejo con un ratito de más timelapse. Espero que apoyen el video y que les esté gustando. Thank you.
Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí ya me presento, mi nombre es Nisa Suge y el día de hoy venimos a trabajar. Oigan, pues ve, todo lo que se levantó en la semana fue esto. Y vean esas dalas, amigos. Eso es lo que les llamaba lo que vamos a necesitar. Pero acá atrás también ya quedó listo, vean. Ya quedó con sus dalas y todas las cosas. Vean acá, les digo, mis maderas. Vean todo lo que se le avanzó acá. Ya se ve bien altas las bardas, vean. Para los que me decían que parecía cárcel la casa, pues ya parece más cárcel. Y ni modo. Ahora sí, quién se brinca ni que nada, vean. Quedaban súper altas. Y vean, de acá fue lo que se le pudo, lo que le avanzamos, lo que se metió, como que sí se le avanzó, vean, poquito, pero sí. ¿Qué tal? Ya no me faltó echarle comida a los de atrás. Acá quedó. Quedó poquito del costal. Y bueno, ahí está Lalo, ya se acabó. Vean. Como quiera, si le avanzamos, vean. La mitad del... Casi le... casi sí, se le avanzó. Amigos, ya estoy aquí. Ya son las 3 de la tarde, me fui como desde las 11, o sea, no estuve tanto, pero me salieron callos y me dolieron las manos y me olvidaron mis guantes. No me acordaba, amigos, lo que era estar rellenando. Y bueno, contexto, amigos, la verdad es que creo que el relleno en nuestra casa ha sido todo un tema. Ustedes, para los que me han visto desde el año pasado, lo saben que ha sido todo un tema. Y la verdad es que les digo que yo quisiera hacer mi espacio. Ahora sí voy a poner fotos aquí. Mi espacio así como de para sentarnos con una sombrita. Pero necesito rellenar esa parte. Entonces, pues sí le doy muchas gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de ir ahorita y de rellenar lo más que se pudo. Al último me ayudó un chalán de los que andaban. Y le avanzamos un poquito más. No terminamos. Pero ya se iba a venir Lalo y aproveché para que me echara un raite. Si no, por mí yo me quedaba ahí trabajando, amigos. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Un pasito chiquito, pero cada pasito cuenta. Y bueno, pues ya, amigos, hoy ya es sábado. Se trabajó toda la semana. ¡Sí! Ellos no faltaron ningún día, amigos. Llegaban a las 8 de la mañana y se iban 6 de la tarde. Ser albañil es uno de los trabajos, siento que más pesados, amigos. Entonces, sí les damos muchas gracias a ellos porque estuvieron ahí al pie del cañón y porque le avanzaron. Como vieron, levantaron las bardas, más que nada fue lo que fueron a hacer. Y ya, estamos todos emocionados y listos para la próxima semana que ya se va a empezar a poner el techo. Si Dios todo pone en... ¿Cómo se llama? Si Dios todo pone así en... Ahora sí que... no sé. Todo pone a... No sé qué. ¿Cómo se dice esa palabra? Pues si todo pone en regla. Primeramente Dios, ahí vamos a empezar. Ya pedimos el techo, amigos, para los que no estén familiarizados. Ay, no sé si esa palabra. Pues es de las cosas pues más importantes y más para nosotros porque de ahí van a haber 3 pisos según nosotros. Según nuestros sueños, amigos. Acuérdense que sueñan en grande. Entonces, pues sí. Para nosotros es muy importante eso, amigos. Entonces ya nos dieron, como quien dice,
la patadita de la buena suerte y de que lo están haciendo bien un ingeniero, y ahora van y ahorita Lalo con otro ingeniero a y Lalo es ingeniero a ir a ver que pues sí, dónde van a ir que las traves y todo eso. Díganme si quieren un video así para decirle a Lalo que lo haga en su canal, amigos, un poquito más técnica la cosa. Pero bueno, otro tema, amigos. Muchos me decían, Meli, como que no les, me dieron a entender como que no les gustaba que dijera así las cosas tan crudas. No sé, no sé si me entiendan. Pero es así, amigos. Yo, así es mi canal y así lo he llevado siempre, amigos, con las cosas como son. De que, pues sí, a veces, por ejemplo, ahorita nada más toca traer dos empleados y comprar, no sé, un bulto de cemento todos los días porque es lo que se puede. Yo no soy como otros influencers, amigos, que tarán, ya compré una casa o ya la hice, ¿no? La verdad es que yo se los estoy dando mi experiencia desde mi punto de vista, y yo nunca he visto así un influencer que haga ese contenido como yo, amigos, de decirles la verdad. Sí es pesado y exactamente el detalle, amigos, cómo es la construcción, todo lo que se batalla. Por ejemplo, ahorita que el de la tierra me dijo, nada más puedo ahorita a las 10, y ya voy para allá, ¿cómo ve? Y pues sí, y ahí voy corriendo, amigos, y andaba limpiando la casa y medio me peiné rápido, rapidísimo, y ya me fui. Y sí, yo se los digo las cosas como son. A veces algunas cosillas pues sí son, pues sí, como crudas, pero yo sí se los quiero compartir, de que pues sí, a veces así toca, amigos, así toca. A veces los sueños pues no se construyen de un día para otro, amigos, así es esto. Y la verdad que sí estoy bien feliz y bien agradecida primeramente con Dios porque me permite la oportunidad, y con ustedes, amigos, que me están acompañando en este proceso. Así es que pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Síganle dando like, amigos. Es un ladrillito para nosotros. Los quiero mucho y los veo prontito en un próximo video. Sale, se me cuidan. Bye.